Buenas noches, compatriotas. ¿Cómo están ustedes? 880 días de insurrección cívica. 880 días de masacre, de genocidios. 880 días de secuestros, de prisioneros políticos, de torturas, de infanticidio. 880 días de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua. 880 días y seguimos en la lucha, aquí transmitiendo desde Miami, Florida, protegidos bajo la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y un homenaje hoy al Día de la Independencia. 199 años de independencia. Estamos hoy, un 15 de septiembre de 1821, fue firmada, declarada la independencia de Nicaragua, de Centroamérica. Les voy a pedir a los que quieran participar el día de hoy que se adjunten vía Zoom a la transmisión. Todo el que quiera estar con nosotros en la transmisión, todo el que quiera hacer el juramento a la bandera con nosotros, renovar nuestro compromiso por la patria, está bienvenido a hacerlo ahí a través de ese link que les estoy posteando ahora, que lo posteé temprano el día de hoy. A través de Zoom, por favor, únase. Si se va a unir a nosotros, le pedimos, por favor, que ponga su video y ponga su audio, que lo tenga disponible, y su video también. Si por razones de seguridad no quiere, pues le pedimos que se tape su cara, que se ponga una máscara, que se ponga, que tape su identidad, póngase anteojos, póngase una gorra, pero sí le pedimos, por favor, que encienda su video a los que quieran participar con nosotros. Buenas noches, Imelda, Luis Roberto, Carola, Andrew y Sonia. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Y mientras están llegando, mientras están uniéndose a la transmisión, vamos a hablar un poco de la independencia de Nicaragua. Le digo, todos están bienvenidos a unirse a la transmisión siempre y cuando enciendan su audio y su video para que podamos vernos unos a los otros y oírnos unos a los otros, por favor. Interactuar. Bienvenido, Walter Cárcamo. Permítanme, aquí estoy terminando de arreglar las tecnicalidades. Tecnicalidades. Un segundo, por favor, ya estoy con ustedes.
Okay, ahora sí, vamos a estar aquí. Vamos a empezar con esta transmisión. Le pedimos por favor a los que quieran participar en la transmisión que enciendan su video. Tenemos que vernos la cara, tenemos que saber quién son, para que puedan estar en la transmisión. Si por razones de seguridad no quiere que le vean su cara, pues tiene que encender el video y tápese la cara con una pañoleta, una máscara o algo para prevenir que su identidad sea revelada. Si no enciende el video, me voy a ver en la obligación de regresarlo a la sala de espera. Y vamos a iniciar hablando de la independencia. La independencia de Nicaragua, el 15 de septiembre de 1821, fue firmada por los países centroamericanos y se separaron después de un periodo de pertenecer a la Capitanía de Guatemala, después al Imperio Mexicano, que no duró mucho. Y fue una, después de la independencia de Nicaragua, pues hubieron varias guerras nacionales entre los legitimistas, los conservadores o los democráticos, los liberales, y pues el resto de la historia lo conocen ustedes. Miguel Larreinaga, uno de los protagonistas de la firma de independencia . Le voy a pedir por favor a las personas que están entrando a la transmisión que se conecten a su video y a su audio. Por favor, conecten su video y su audio. Si no, pues desafortunadamente los tengo que regresar al cuarto de espera. Buenas noches a todos. Saludos a Sergio, a don Sergio Silva, a Ruth Alfaro. Y quería tener un programa interactivo. Si no estamos con el video encendido, no podemos interactuar. Así que les pido a los que quieran participar que enciendan su video. No quieren encender el video. Desafortunadamente, por razones de seguridad y por razones de mantener la transmisión animada, pues desafortunadamente no los puedo . Si usted quiere participar en la transmisión, puede hacerlo, puede entrar, puede estar aquí con nosotros. Simple y sencillamente encienda su audio y su videocámara. Ahí está el link, una vez más lo voy a postear. Lorena, cuando entras, tú tocas la pantalla y te salen dos iconos. A la izquierda abajo te sale un micrófono y una camarita.
Toca los dos y eso enciende el audio y el video. Creo que voy a necesitar un ayudante para este tipo de... Este tipo de transmisión. Viva Nicaragua Libre. Y bueno, empezando con el himno nacional, vamos a hablar de lo difícil que fue el proceso de independencia. Y es que hasta el día de hoy pareciera que no hemos sido independientes nunca. Siempre hemos estado con una guerra, siempre hemos estado bajo una intervención, siempre hemos estado bajo una dictadura, hemos estado intervenidos por Inglaterra, por Estados Unidos, por Rusia, por cubanos, por venezolanos, por chinos. Hemos estado en un proceso de independencia que ha durado 199 años. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Realmente somos independientes? ¿Qué es ser independiente? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva? Dice que tiene la definición de independiente en el ámbito, en lo que es el sentido político, que tiene independencia política, que no depende de una autoridad de rango superior. Y Nicaragua nunca ha estado en esa categoría. Siempre ha estado dependiendo de alguien, de algo. Los ciudadanos nicaragüenses siempre han estado buscando su libertad, buscando su independencia, buscando su soberanía. Y la pregunta hoy es, ¿la hemos encontrado? ¿Hemos tenido
¿Hemos tenido soberanía en algún momento? ¿Hemos sido soberanos? ¿Hemos sido independientes? ¿Hemos sido libres de tomar nuestras propias decisiones como ciudadanos nicaragüenses? Y la respuesta es no. Siempre hemos estado bajo una tiranía, siempre hemos estado bajo una bajo un régimen, bajo una dictadura, siempre hemos estado bajo una intervención, siempre hemos estado en estado de guerra, en estado de alerta, en guerra civil, en guerra fratricidas. Nicaragua no ha sido independiente. Tenemos que buscar en la historia de Nicaragua, y un día de estos lo voy a hacer yo, a ver cuántos años de los 199 años que Nicaragua ha existido como nación, a ver cuántos de esos años ha habido independencia. A ver en cuántos de esos 199 años ha habido verdaderamente una soberanía de la ciudadanía nicaragüense para decidir por sí mismos, sin ser forzados por un régimen autoritario, sin ser forzados por un tirano, sin ser forzados por una fuerza interventora, sin estar subyugados por una guerra civil, sin estar dependiendo de fuerzas externas para poder sobrevivir como nación. ¿Cuántos años de esos 199 ha pasado esto en la historia de Nicaragua? Saludos a Maret, Roan, a Jeffrey. ¿Cómo está Jeffrey? Saludos. Y les digo esto para que entendamos lo que es el concepto de independencia. Sí, dejaron de pagarle los impuestos a España, y eso fue el único beneficio que tuvo tal vez las naciones en ese momento con su independencia. Dejar de pagar impuestos, dejar de pagar el real. La moneda de 10 centavos le dicen real por eso. Porque era el 10% de impuestos. Un real son 10 centavos. Y en realidad, Nicaragua nunca ha tenido una independencia, una soberanía total en su historia de existencia como nación. Y eso es algo que tenemos que cambiar en una nueva Nicaragua, en esta nueva etapa de nuestra patria, cuando nos liberemos de la tiranía actual, cuando reine la justicia, cuando reine la libertad y la democracia. En realidad podemos decir que somos independientes. Mientras tanto, nos queda escuchar nuestro himno nacional, saber que el madroño es el árbol nacional de Nicaragua, no es el chilamate, como dicen los sapos, es el madroño. El madroño es el árbol nacional
desde 1971, el guardabarranco es nuestra ave nacional. El sacuanjoche es nuestra flor nacional, perdón. Y respetemos los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, los cuales han sido desecrados por la dictadura actual. La bandera está prohibido portarla, está prohibido ondearla, está criminalizado el uso de nuestra bandera. El cantar el himno nacional en público lo consideran una ofensa los sapos. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Podemos enseñarle a las nuevas generaciones. Y esto lo decía ayer en la transmisión de ayer, que debemos de enseñarle a la nueva generación a respetar los símbolos patrios. Tenemos que enseñarle a la nueva generación a venerar nuestra bandera azul y blanco, a respetar el himno nacional. Cuando se está cantando el himno nacional, no se interrumpe. Cuando hacemos los plantones frente al consulado, pasa uno que otro sapo gritando grosería. Y yo les pido a mis hermanos que están ahí presentes, siempre se los pido. No importa lo que digan, no importa lo que griten, cuando estemos cantando el himno nacional no se interrumpe. Dejen que los sapos hagan lo que ellos quieran, el himno nacional no se interrumpe. Igual que una oración, cuando se está orando, cuando se está elevando una súplica a nuestro Creador, no se interrumpe, porque pase un sapo gritando, porque pase un profanador, perdón, un profanador de templo, porque eso lo han hecho, es otro de los títulos que tienen profanadores de templo. Un saludo de Gio a Andrew Scott. Y aquí está ahí está el link, muchachos, el que quiera entrar a la transmisión, solo les pido por favor que si entran, por favor muéstrenos su cámara, queremos saber quién es, enciendan su audio para saludar. Y esté aquí con nosotros en línea. El himno nacional no se interrumpe. Una oración cuando esté orando, no interrumpan. No se puede caminar. No podemos desecrar el himno nacional ni los símbolos patrios. La bandera no es para sentarse. La bandera no debe de tocar el suelo bajo ninguna circunstancia. Cuando se guarda debe estar bien doblada. Se exhibe con el escudo hacia abajo porque estamos en una emergencia, estamos solicitando ayuda, estamos pidiendo un SOS. Esa es la simbología de poner la bandera al revés, con el no al revés, con el la, de voltearla, poner el escudo hacia abajo. Es una señal
de auxilio, es una señal de socorro que se está pidiendo para nuestra patria, que está bajo ataque de la tiranía, que está bajo ataque de la dictadura. Y déjeme chequear si hay alguien esperando entrar en la transmisión, que me descuido a veces de eso por estar hablando, y tengo que estar haciendo, vigilando la transmisión de Zoom que pasa después al sistema de Facebook. Y es un poco complicado estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo y hablando con ustedes. Y eso es parte de la educación que tenemos que darle a la nueva generación. Tenemos 40 años en Nicaragua de desmoralización de los valores, de desmoralización de los símbolos patrios. Los han cambiado, los han vulgarizado, los han tratado de reemplazar por copias burdas, copias baratas, feas. Los han deformado, le han puesto el color rojinegro al arco iris del escudo. Han puesto el escudo, lo han deformado, lo han distorsionado. Y han tratado de reemplazar los símbolos patrios con estas horripilancias nacidas de una mente turbia y podrida como la de la bruja. Y eso es el proceso de desmoralización de valores que empezó el 19 de julio de 1979. Dos generaciones completas desmoralizadas patrióticamente, desmoralizadas espiritualmente, desmoralizadas, desvalorizadas también por todos los valores, por todos las enseñanzas de moral y cívica que fueron suspendiendo poco a poco. Hasta el juramento a la bandera lo cambiaron. Hasta el juramento a la bandera fue cambiado. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Cuando nosotros queremos cambiar algo en el mundo, a nuestro alrededor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Qué bueno que Solónica puso ese himno nacional, ese video del himno nacional. Y estamos aquí, estoy teniendo un problemita, permítanme un segundo. Han desgraciado al país, así es Lorena. Viva Nicaragua libre, dice Ana Margarita. Vamos a Karen Wong, saludos Karen. Y desafortunadamente, pues tenemos que aceptar que nuestros valores se han perdido en la patria, nuestros valores se han disipado. Los valores de nuestra sociedad han sido degenerados por la horda rojinegra, por las doctrinas piricuacas. Toda esa degeneración y desmoralización, desvalorización de la sociedad nicaragüense empezó en julio de 1979. Y continúa hasta el día de hoy, cuando vemos a un niño en un desfile
de su escuela portando la sucia bandera rojinegra manchada de sangre de sus hermanos. Ahí estamos desmoralizando a la patria. Ahí estamos desvalorizando a la patria. Ahí estamos desmoralizando todo la moral, la desmoralización de nuestros valores patrióticos, espirituales y morales. Estamos perdiéndolos cuando permitimos que un niño en un desfile escolar porte esa sucia, cochina bandera rojinegra. Y desafortunadamente no pude empezar el video live más temprano por razones de trabajo, tuve que empezarlo más tarde y pues obviamente que saludos a Alicia Machado. Ahí está el link para los que quieren hacer el juramento a la bandera. Y vamos a hacer el juramento a la bandera antes. En los próximos 5 minutos vamos a hacer el juramento a la bandera, porque no quiero hacerlo después de las 12 de la noche, ya que entonces estaríamos un 16 de septiembre. Y la simbología es hacerlo el día de hoy, el día 15 de septiembre. Así que váyanse preparando. Los que estemos aquí, vamos a repetirlo. Si no quiere entrar en la transmisión, pues lo puede repetir desde donde esté, desde su asiento, desde su silla, desde donde quiera que esté el día de hoy. Yo quiero que usted repita este juramento a nuestra bandera azul y blanco. Me voy a levantar un momentito para coger una bandera y abrazarla, tocarla, porque quiero que cuando estemos haciendo el juramento a la bandera, tengamos esa bandera en nuestras manos. Tengamos los colores azul y blanco en nuestras manos. La bandera azul y blanco representa el espíritu de nuestra patria. Es nuestra patria, nuestro territorio nacional. Está encarnada en la bandera azul y blanco. Me traen la bandera un momentito. Y esta encarnación patriótica es la que nos lleva a venerar esta tela, estos colores, la simbología. La simbología que representa. Aquí están representados los 5 países centroamericanos en el escudo, la libertad en el gorro frigio, los mares, el cielo, la pureza. Está representado la vida misma de todos y cada uno de nuestros hermanos nicaragüenses, nuestros compatriotas. Están representados nuestros hermanos que han derramado su sangre por ella. Por esta bandera se ha derramado mucha sangre. Y lo menos que podemos hacer es enseñarle a las nuevas generaciones a venerar, a respetar los colores patrios, los símbolos patrios, la flor de sacuajoche, el guardabarranco,
el madroño, y nuestro himno nacional, nuestra bandera. Tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones a tener ese amor profundo por nuestra patria. Y nuestra patria está representada en esta tela, en estos colores. Aquí está el sentir colectivo de todo el patriotismo nicaragüense desde su nacimiento hasta el día de hoy. Desde que el primer patriota derramó la primera gota de sangre hasta el último que ha derramado la última gota está representado en esta bandera azul y blanco. Y es por eso que hoy vamos a repetir este juramento. Y cuando yo termine el juramento, ustedes van a contestar todos, sí lo prometo. Y vamos a empezar ahora el juramento, por favor. Tomen conciencia de lo que están haciendo. Si usted ve este video después que terminemos, haga el juramento, agarre una bandera y haga el juramento. Y eso le llevará a tener más un respeto más profundo a a nuestros símbolos patrios, a nuestra Nicaragua, a nuestra tierra. Y el juramento a la bandera, quiero que todos lo escuchen atentamente y lo repitan en voz baja, con voz alta, como ustedes quieran, desde su escritorio, desde su cama, desde donde estén. Y si tiene una bandera, agárrela, abrácela, tóquela mientras está recitando este juramento. Vamos a empezar ahora la cuenta de 3, 3, 2, 1. Sobre nuestras cabezas ondea majestuosa la bandera azul y blanco de la patria, símbolo el más puro, limpio y generoso de la nación. Ya que no hace distingo alguno para cubrir con sus pliegues a los nicaragüenses todos, ella encarna los ideales, los anhelos, los esfuerzos, los desvelos y las realidades del presente, las aspiraciones, las esperanzas y los augurios del porvenir. Representa a Nicaragua como nación independiente, segregada de la Confederación Centroamericana, a cuyo seno aspira a volver y como miembro de la comunidad americana, cuyo destino sigue dentro de la democracia y de la paz. Es la encarnación misma de la patria, la cual debemos venerar y amar. Consagrarle nuestros esfuerzos de bien colectivo y trabajo, guiar por ella los pasos de nuestra conducta, ajustándolos a todo lo que la dignifique y enaltezca, y evitando todo lo que la empañe o deshonre. Niños, jóvenes y adultos de Nicaragua, prometéis amor, lealtad, veneración y cumplimiento de vuestros deberes a la bandera azul y blanco de la patria. Sí, lo prometo. Espero que hayan repetido, sí, lo prometo al final. Este es el juramento, ese juramento que acabo de leer es el juramento oficial de nuestra bandera azul y blanco, que fue derogado por los piricuacos un 11 de septiembre de 1979. La última vez que se recitó en público en un acto oficial de la República de Nicaragua fue un 15 de septiembre de 1978. Ese es el juramento a la bandera original
no el que cambiaron los piris, no el que pusieron después, no el que tienen ahora. Ese juramento que acabamos de leer es lo original, el que estuvo vigente hasta 1978. Y lo primero que hicieron fue derogarlo, vetarlo. Lo eliminaron el juramento a la bandera y lo reemplazaron con uno juramento politiquero que incluye mención a la sucia, a los sucios colores rojo y negro y a la mal llamada revolución. Y vamos a finalizar la transmisión para no aburrirlos. Gracias a todos por lo que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a todos por acompañarme. Disculpen si no estuvo como yo esperaba que estuviera. Disculpen que no pude llegar a tiempo a las 10 de la noche. Pero sí, lo hice, lo hicimos. Esto es algo que se tiene que hacer todos los años. Espero un día poder ir a hacerlo a San Jacinto un 15 de septiembre, donde siempre se hizo el juramento a la bandera. Creo que la última vez que lo hice fue la última vez que lo hice estaba en 1982. Yo estudiaba en el Colegio Americano Nicaragüense y esa fue la última vez que hice el juramento de la bandera, un 15 de septiembre de 1982, en la Hacienda San Jacinto. Lo hice calladito porque yo sabía que lo habían quitado. La última vez que lo hice oficialmente fue en 1978 con el colegio Primero de Febrero. En el 79 no estuvimos ahí por la mal llamada revolución. En el 81, en el 80 y 81 no fui. La última vez que fui a San Jacinto fue en 1982. Estudiaba yo, cursaba secundaria en el Colegio Americano Nicaragüense. Y sin embargo, yo llevaba en esa, la última vez que fui, llevaba el juramento a la bandera original, gracias a un profesor que me lo había facilitado. Porque cuando uno está chaval, uno no. En aquel entonces tenía yo 13 años, 14 años. No distinguía, no sabía que al cambiar un juramento, al cambiar un texto, se alteraba el propósito. Sin embargo, hubo un profesor que me enseñó, mira, este es el juramento que tienes que recitar. Y me dio una copia del juramento a la bandera original. Eso fue en 1982. Y sí, espero algún día hacer este juramento, regresar a la Hacienda San Jacinto, hacerlo como es debidamente, como se debería hacer debidamente. Todos los años íbamos para allá, antes del 79, hacerlo. Y se nos enseñaban los valores cívicos, los valores patrios, la moralidad y la cívica. Eran cosas que eran palpables en nuestra sociedad. Solonica es
exalumno del 1 de febrero. Aquí hay varios en Miami. Carlito Ordeñana, del grupo folclórico Nuestras Raíces Nicaragüenses, también es parte de del alumnado del Colegio 1 de febrero. Yo estuve en primaria en el Colegio 1 de febrero hasta que me crucé al Colegio Americano Nicaragüense después del 1979. Bueno, con eso vamos a despedirnos. Vamos a una pequeña oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy las gracias por habernos permitido llegar hasta estos hermanos el día de hoy. Te doy las gracias por todo y cada una de las vidas que están aquí presentes. Te doy las gracias por todo y cada uno de nuestros hermanos que están luchando por nuestra libertad desde adentro, desde Nicaragua. Permítenos, Señor, darnos fuerzas para seguirlos apoyando moralmente, apoyando espiritualmente. Permítenos, Señor, ser un canal de bendición para estos hermanos que están en la lucha desde adentro. Dios bendiga nuestra patria, Dios bendiga Nicaragua. Libertad para los prisioneros políticos. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos que van a ser libres. Cubrimos con la sangre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos con la sangre de Cristo a todos y cada uno de nuestros hermanos que están luchando desde adentro, a todos nuestros hermanos que están en Costa Rica, en Panamá. También los bendecimos. Les pedimos a nuestro Señor que tenga misericordia con ellos, que los bendiga con un techo, con una vivienda, con alimentos a ellos y a su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Pasen buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Viva Nicaragua libre. Viva Nicaragua sin rojinegro. Viva Nicaragua sin Ortega. Libertad a los prisioneros políticos. Muerte a la dictadura. Muerte al rojinegro. Nicaragua volverá a ser república.